¿Alguna opinión de lo sucedido con Estela Regidor? Mire, Estela Regidor tiene que aclarar su situación personal, sin dudas. Ya tiene una licencia y bueno, tiene que someterse a la justicia. Mire, lo que estamos viendo son las condiciones con Gustavo Fresneda y con Sánchez Mariño por la cuestión electoral. Cuando estamos hablando, son dos procesos que son complicados, que necesitamos tener mucha coordinación y mucho apoyo por parte del Poder Ejecutivo Provincial y que lo tenemos que hacer en conjunto con el Poder Judicial, que es el que garantiza el proceso y que lleva adelante el proceso. Justicia Federal y Justicia Provincial, ambos procesos de un calendario bastante complicado, ¿no? En eso las escuelas van a jugar un papel fundamental por la ampliación, o mejor dicho, la reducción de mesas en cada uno de los establecimientos. Mire, lo que estamos haciendo es no estamos reduciendo las mesas, sino que estamos ampliando el número de escuelas. Estamos agregando más escuelas, más mesas, así que tenemos que ver y hacer un trabajo conjunto, que justamente es lo que estuvimos hablando, para ver cómo distribuimos las escuelas adecuadamente, que estén bien ventiladas, que ver exactamente cómo vamos a hacer para no tener aglomeración de personas y que nosotros tengamos todas las garantías del comicio, todo lo que tiene que ver con limpieza de los establecimientos educativos, con los elementos de sanidad que tienen que estar a la entrada del colegio, así que bueno. ¿Puede ser final de agosto, doctor? Y todo puede ser. ¿Preocupa alguna opinión con vacunas que llegan pocas al país? Mira, nosotros tenemos un 4% de personas vacunadas en líneas generales con dos dosis. Tenemos que seguir avanzando en este camino. Cuando más vacunas lleguen a la Argentina, mejor para todos. Ojalá que el gobierno nacional tenga éxito, ojalá que las provincias puedan tener éxito en conseguir vacunas, pero el camino es la inmunización. Hoy veía a la mañana en televisión de que España está esperando en pocos días más, 90 días, tener inmunización a partir de la vacuna. Ojalá que la Argentina pueda alcanzar pronto una meta similar y que podamos seguir avanzando en ello. Pero el camino, sin dudas, es la vacunación.